En ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia. Como siempre digo, y no me voy a cansar de repetir, nada mejor que en estas épocas. A nivel mundial, tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros ancianos. Cuidemos la familia. La familia es el núcleo principal de toda sociedad. Antiguamente comenzaron siendo de, no sé, juntándose, tratando de armar grupos, cosas, hasta que se formó la familia. La familia es el tronco inicial del árbol. El árbol no prospera sino con... Están las raíces, el tronco da las plantas, las ramas, las hojas, y florece, como sea, pero al final florece. Entonces, eso es la familia. Tengámoslo bien, bien en nuestra mente. Por eso la educación en nuestros hijos es fundamental. Los padres se deben cuidar de todos los comentarios que hagan delante de ellos, a veces hasta de malas palabras, porque los chicos... Hey, se me escapó, pero el chico es recepciona todo, es una esponja que absorbe todo. Cuidémonos, eduquémoslos y amémoslos, sobre todo amémoslos, que lo único que está en nuestras manos. Y momentos tan difíciles como está viviendo la humanidad, porque esto es a nivel mundial, estamos en un momento muy difícil de la humanidad. Nadie realmente sabe lo que quiere, cada uno... Hay un egoísmo total, importa el poder y el dinero. Olvidemos esto, defendamos la familia, que tengamos el dinero necesario para las cosas necesarias, para la comida, tener una vida tranquila, normal. Pero la ambición por el dinero y el poder es desmesurada en cualquier lugar del mundo. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Bueno, damos comienzo al programa de hoy con una persona a la cual quiero mucho. Hace muchos años que la conozco, conocí a su tía. Tiene una fundación, Fundar, nos va a explicar qué es. Y además es una gran artista, bailarina, cantante, escritora, es múltiple. Yo, y además sobre todo, siempre, siempre está su familia adelante. Yo la admire siempre. Le doy el lugar para que la entreviste acá Facundo Álvarez, a Lucrecia. Esta gran Lucrecia, Potenza. Lucrecia, querida, te escuchamos. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Liga de Ama de Casa, hoy estamos con Lucrecia Potenza de Fundartes. ¿Cómo te va, Lucrecia? Bien, bien. Un poco alterada por las noticias que tenemos. Sí, sí. Pero bueno... sorprendida, diría la palabra, sería sorprendida, sí. Pero ya me parece que los argentinos tenemos que empezar a acostumbrarnos a todo esto, pero proponernos no aceptar como corderos todo lo que viene. Nosotros desde un espacio... Uh-huh. Que no es partidario, que no hacemos, política partidaria, tratamos de trabajar para concientizar y para recuperar valores y para poner nuestro granito de arena para el cambio, porque no queremos este país así, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ¿no?
coincido. Bueno, y en esta lucha venimos desde el 2001, después del cacerolazo. Sí. Porque eso también fue terrible. Y bueno, ahí nos juntamos un grupo de víctimas, ¿no? Para darle un nombre. Todo el grupo, ¿no? Algunos veníamos muy, pero muy, muy decepcionados de la política, donde yo estuve en distintos espacios. Y bueno, y también por las circunstancias, ¿no? Gente que había perdido los hijos por la droga, que todo eso empezó en los años 80, de 83 para adelante, justo cuando creíamos que empezaba una nueva etapa y por fin llegaba la democracia. Después con los años, a medida que pasaban los años, en mi caso, bueno, trabajando como docente, que soy egresada de letras. Ah, mira qué bien. Y trabajando en colegio público y viendo que en las esquinas se paraban ya en ese entonces a venderles cualquier cosa a los chicos y nos destruían a nuestros alumnos y así, sí. ¿No? Y que luego nadie paró ese flagelo, ¿no? Uh-huh. Ninguno de los que siguieron. Sí, sí, sí. Escúchame, vamos por la positiva. ¿De defundarte qué tipo de acciones se hacen? Mira, no sé si te lo comenté, pero esto nació como ACREM, Asociación Civil Recuperación Ética y Moral, en el 2002. Bueno, ya te estaba contando, un grupo de víctimas de distintas cosas, en mi caso por el corral del 90, que por la hiperinflación perdí a mi esposo de un infarto, como fueron muchos los que también se infartaron con el corralito. Sí, sí, sí. Porque habría que hablar de todo, ¿no es cierto? Sí, 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 también. Y bueno, y otro ya decía yo por el tema de la droga, de que perdieron hijos, madres que estaban muy angustiadas porque los hijos se iban a otro país porque no encontraban su lugar y se pierde la cotidianeidad con los hijos viviendo lejos. En fin, eran muchas cosas distintos. Fuimos un grupo al principio como de 25 que nos juntábamos en un espacio que yo tenía libre en ese momento. Y Noemí Sienra, que había sido tesorera en la Liga de Ama de Casas, por eso yo tengo este contacto con Irma. Y yo también pertenezco ahí. Ella fue un poquito la de la idea, ¿no? Porque ella ya venía trabajando y tenía la experiencia y todo de armar una ONG. Y bueno, así arrancamos, y bueno, dando algún taller así para de educación democrática. Yo ya había tenido algunas horas de cátedra con eso y así de a poco empezamos con mucho esfuerzo. En el área de educación también teníamos educación y cultura. Cada área tenía su coordinador especializado en cada tema, ¿no? Sí, sí. De esa manera yo me puse en la organización un poco general y después tratábamos de buscar los más profesionales en cada área, ¿no? En el área de salud, el área de salud nuestra tenía que ver con la salud social, ¿no? Y en ese momento, como estaba tan peligroso el tema de las drogas, bueno, ahí mi hijo es psicólogo y en ese momento me ayudó muchísimo con el tema de la prevención. Yo ya venía trabajando también porque era un tema que me interesaba a nivel docente,
Y bueno, así fuimos, ya, es más, en el 89 me convocaron del CEDRONAR, estuve haciendo mira qué bien. Charlas para los docentes en los distintos partidos para la prevención. Bueno, en fin, en prevención trabajamos un montón, pero bueno, no logramos tanto. Y además estuvimos en el único congreso internacional que se hizo en el país sobre prevención de adicciones y rehabilitación y tratamiento, ¿no? Yo presenté dos trabajos en ese congreso y bueno, eran cosas, eso era la época de los 90. El año 95 se hacían muchas cosas, pero no se terminaba con el narcotráfico, al contrario. Sí, es complicado. Por es otro complicado. Lado, viste, era como que tenía. Y bueno, también tuvimos, bueno, tenemos el área de la tercera edad. Y bueno, llegó un momento que la política se infiltró tanto que tuvimos que suspender durante 2 años. Queríamos ver realmente cómo iba a seguir todo, porque ya nos superaban los problemas. Esto fue para el 2014, por ahí. Estaba muy convulsionado ya todo y en el 2016, con el cambio de gobierno, mis compañeros, compañeras dijeron de volver, de que teníamos que... Entonces yo, como soy actriz también, soy bailarina, actriz, toda mi vida, desde los 8 años anduve en el campo cultural y es lo que realmente me apasiona. La propuesta fue volver, pero desde recuperar valores desde todas las manifestaciones del arte. Sí, queda clarísimo, Lucrecia, la verdad. Así que bueno, un recorrido así gigante, mucho compromiso, sí. Mucho por hacer, así que te agradecemos por tu tiempo. No, y por muy favor. Interesante haber conocido tu historia. Ha sido un placer y bueno, mi gran abrazo a mi querida Irma Muslera, que bueno, tenemos pendiente reunirnos ahora, ya después de la pandemia que hemos padecido, ya estamos un poco más libres y con la alegría de poder también juntarnos presencialmente. Así que bueno, espero que los que se quieran sumar a Fundartes, tenemos nuestras puertas abiertas para que nos acompañen en esta patriada. Sabelcor es una empresa familiar con más de 35 años en el país. Fabrica tendederos para ropa, tablas de planchar, changuitos para las compras, organizadores y muchos más productos. www.sabelcor.com.ar. Ahí se va a encontrar con todo lo que necesita para su hogar. Bueno, no nos quedamos acá en Capital. Vamos a nuestro interior, al interior del país. Nos vamos a Rosario. Acá lo conocimos a Damián, es un compositor. Tiene una productora muy importante. Exporta música para nuestro país y para el exterior. Tanto música, escribe las letras. Van a escucharlo. Porque pongamos algo distinto. Y que nosotros también podemos exportar cosas. No tan solo recibir lo que viene de afuera. Así que les presentamos acá a Damián. Facundo, a ver, quiero escucharlo y escuchar un poco de música que nos va a alegrar el espíritu. Nuevas voces, nuevas canciones, un espacio de difusión para artistas y compositores. Bien, estamos en el espacio de los músicos en el programa, ¿sí? Hoy estamos con Damián Schemberger, que nos va a contar un poco acerca de su música y sus proyectos. ¿Cómo estás, Damián? Bien, Facundo, un gustazo y bueno, nada. Bien, todo bien, muy agradecido por esta oportunidad de poder hacernos conocer y mostrar un poco lo que estamos haciendo.
Genial, bueno, contanos, Damián, ¿en qué andas vos? ¿Qué, bueno, qué instrumento tocás y en qué proyectos andás actualmente? Bueno, mirá, soy multitasking, dijo bien, un amigo. Como todo músico argentino. No, soy instrumentista, digamos, desde toda la santa vida, de muy chiquito. Tengo un cierto don para manejar instrumentos musicales y bueno, pero el fuerte mío, digamos, mi pasión y lo que mejor toco, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Es la viola. Soy violista más que nada. Pero después, bueno, por mi laburo me obliga a poder tocar otro tipo de instrumentos. Peor o mejor, pero bueno. Sí, pero trabajar, para trabajar. Sí, obviamente, sí. No, ¿vos sos otra de Casilda? Soy de Casilda, Santa Fe. Estamos a 80 kilómetros de la ciudad de Rosario. Mira qué bien. Un pueblito muy europeo, hermosa ciudad. Mira, me alegro. Bueno, ahí que tenés una banda, tenés un estudio de grabación, ¿qué es lo...? Claro, el tema es así. Yo soy, bueno, aparte de ser músico, soy productor ya de hace muchos años. Uh-huh. Trabajo con muchos músicos importantes del país y fuera del país también. Trabajo para una productora muy importante, cuyo dueño o socios productores de esa compañía es Steve Bay. Ajá, es una compañía de Estados Unidos y hago producciones y grabo viola para ellos, entre otras cosas que necesito en el momento. Así que básicamente eso es lo que hago. Y eso me llevó a que en la pandemia, ya no se podía ensayar con las bandas habituales con las que uno trabajaba y tocaba, nada, se me ocurrió, no inventé nada, pero bueno, se me ocurrió hacer una página donde invito básicamente a todos los músicos del mundo, no importa si sos profesional, si sos amateur, no importa, acá la cuestión es poder compartir, crear y compartir música a través de la distancia. Y bueno, básicamente ahí empezamos a trabajar con muchos músicos de afuera, músicos muy conocidos, Kobe Grant, José Fernández, que es el tecladista del señor Mark Knopfler cuando viene a España. ¿Qué te parece? Ahora estamos haciendo una producción con Pete Whittle, que fue uno de los primeros bateros de Dire Straits. Bueno, en fin, cosas así. Claro. Y empezamos a hacer un montón de producciones con un montón de gente de todas partes. Y se está sumando gente y eso está buenísimo, ¿viste? Qué bueno, che. ¿Y cómo tenés? ¿Cuál es la web de esa página? La página se llama Shattered Music World. Shattered Music World. Bien, bueno. En YouTube, Facebook. Bueno, bien, así para que la gente la busque a los interesados. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Decía a todo aquel que me está escuchando que tenga cierto poder en estos momentos, está bien, hay que hacer restricciones, pero hagámoslas todos. Hagámoslas en el Congreso, en senadores, en todos los políticos, de cualquier orden, no me importa el color político, pero en todos, ¿eh? Desde el presidente hacia abajo. Todos tenemos que hacer economía. Y no tienen que sufrir tan solo los chicos con discapacidad y la educación. Es lo fundamental para un país. Educación y salud. Y esto está en los principios de la Liga de Amas de Casa. No lo olvidemos nunca. La Liga de Amas de Casa se formó con defendamos a la familia, salud, educación y medio ambiente. Es fundamental. No lo olvidemos nunca. Llevamos 67 años manejado por mujeres. Bueno, señoras y señores, voy a decir señoras y señores, me despido hasta la próxima semana pidiendo unión al pueblo argentino. Lo único que nos va a salvar es que no haya discordia, que nos unamos, pensemos que fuimos un gran territorio, que tenemos un gran territorio, nos fuimos, tenemos un gran territorio y están los ojos del mundo, tanto de europeos como de los distintos continentes mirando hacia nuestro país.
en un momento que falta agua en el mundo, que va a haber hambre, nosotros tenemos una tierra que nos da todo. Defendamos nuestro territorio. Argentinos, defiendan su patria. Despierten, están dormidos, ¿qué les pasa? Pero no se defiende con armas, se defiende con amor y con trabajo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.